Buenas noches. Bueno, preguntarte cómo viste el equipo, qué te pareció el juego en general y cómo viste el arbitraje. Mira, creo que regalamos un tiempo. El equipo, los primeros 40 minutos, no leyó el partido, tuvo lectura de juego, Independiente tranquilamente no puede haber hecho uno o más goles. Los últimos 5 minutos el equipo se acomodó, empezó a hacer ese equipo que queremos, agresivo, intenso. Y el segundo tiempo, Independiente tuvo una sola más y después no llegó nunca. Nosotros tuvimos clara la de Juan y después tuvimos muchas pelotas paradas y la desperdiciamos. Entonces yo creo que cómo se dio el partido, el punto es positivo. Y es finita la jugada, yo estoy tapado. Parece que el jugador nuestro va con la plancha, yo creo que está bien expulsado. Pero yo creo que en línea general le dirigió bien. Preguntarte sobre si pensás que por cómo se dio el partido, por haber terminado el encuentro con 10 jugadores, termina siendo valioso el punto contra Independiente, más allá de que el equipo todavía no pudo ganar en lo que va a ir. Sí, lo acabo de contestar recién. ¿Cómo se dio el partido? El punto es importante. Teníamos que romper esa racha de no sumar. Hemos jugado con los últimos 3 partidos con equipos muy importantes, con grandes jugadores. Bueno, hoy se sumó y a la larga este punto nos tiene que servir. Acá Gastón, a tu izquierda, derecha. Federico Fester para la Nuestra Radio y Deporte Viva. A ver, te quería preguntar si ahora con el ingreso de Fautre y estos 2 partidos encontraste ese equilibrio defensivo que le faltaba al equipo y en líneas generales, ¿cómo lo viste en ofensiva? A Fede, desde que le tocó jugar, lo ha hecho con creces. La verdad que no da equilibrio, no da buen primer pase. Y en la ofensiva nos falta peso, yo lo vengo diciendo. Tenemos que arreglar con lo que tenemos, seguir convenciéndolo. Por eso vuelvo a recalcar que despreciamos muchas pelotas paradas porque quizás no generamos situaciones y es difícil. Entonces tenemos que hacer más hincapié en ese aspecto. Gastón, ¿cómo se trabaja cuando te toca un equipo como Independiente que te presiona tanto y te agobia? ¿Cómo haces para ganarle a eso? Mirá, lo hablamos durante la semana, en la charla técnica, donde Independiente cuando pierde la pelota en cierto sector del campo te presiona rápido, había que saltar líneas, ocupar esos espacios porque la defensa se achica y a veces queda en línea. Por el momento lo pudimos hacer, por el momento no, pero bueno, yo creo que la jerarquía también juega mucho y jugamos contra de Talleres hasta acá, contra ese equipo de mucha jerarquía y cuando juegan te la hace sentir. Gastón, acá para Pasión por el Fútbol, Radio Contacto. Preguntarte si te quedás con lo positivo del equipo respecto a estos rivales que mencionabas como Temperley, Boca, como Talleres, Boca Independiente, ya que son equipos que están peleando el campeonato, y si para el equipo eso deja una buena imagen haber peleado cara a cara con estos 3 grandes rivales. Mira, hoy había que ratificar lo bueno que se hizo el fin de semana pasado, más allá de haber perdido con Boca. Eso nosotros nos demostró que se puede, que si el equipo está firme, sabe lo que quiere dentro del campo, se puede. Esa es la idea. Hoy en el primer tiempo, vuelvo a recalcar, el equipo regaló un tiempo. No pudimos mantener quizás esa intensidad, ese orden, esa concentración que se tuvo contra Boca. Pero lo positivo es que el equipo en segundo tiempo se acomodó. Prácticamente Independiente no le generó más nada y con el empuje y con pelotas paradas que no fueron claras porque no las desperdiciamos, yo creo que el punto es positivo. Gastón, acá para el titular Deportes. ¿Qué crees que tiene que mejorar Temperley de cara a los próximos compromisos? Y tener regularidad y situaciones generadas, convertirlas. Sabemos que tenemos un déficit ahí, tenemos que generar más, tratar de buscar.
espacio que te deja rival. A ver, es lo mismo. Lo que me repetir lo que dije anteriormente con las pelotas paradas, aprovechar las pelotas paradas, y ahí tuvimos creo que 7 y varias las ejecutamos mal, entonces tenemos que meterles sabiendo que son chances que te pueden llegar a ganar el partido o perder. Muchas gracias. Gracias.